Muy buenas noches. Hoy tenemos a un dúo súper famoso en Ecuador que nos está visitando. Es Marvel. Quisiera saber cuál fue el motivo por ese nombre. Hola, buenas noches. En primer lugar, muy agradecidos de estar esta noche aquí. Gracias por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, pues Marfe es la fusión de nuestros nombres, Marlon y Fernando. Decidimos hacerle un nombre corto, un nombre fácil de recordar. Es por eso que elegimos como nombre para el dúo, sea Marfe. Oh, muy interesante. Quiero saber a qué tipo de música ustedes se dedican. Bueno, muy buenas noches a toda nuestra gente latina de aquí de Nueva York, de Estados Unidos. Pues muy complacidos de estar aquí. Marfe está haciendo música pop balada. Hemos tenido muy buena acogida de la gente. Muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual están visitando aquí Nueva York? Bueno, dos motivos importantes. Es realizar una gira de medios y asistir a la gala de premios Unidad, en donde nos tomaron en cuenta como mejor dúo y solista del año. Entonces estaremos asistiendo, estamos nominados para tal evento y estaremos asistiendo ahí el 1 de mayo. ¿Cómo le ha tratado el público hispano aquí de Nueva York? Bueno, nos sentimos en casa, prácticamente nos han abierto las puertas, todos los medios, gracias a ustedes por estar también aquí y ser parte de nuestro público. Muy agradecidos eternamente con todos y qué les diré, nos sentimos felices, muy felices. ¿El nombre de el disco que están promocionando, el tema? El tema lleva como título Sentirte Mía. Es un tema de nuestra autoría, pertenece al dúo Marfe. Y viene acompañado de un hermoso video, un trabajo muy bien hecho. Le pueden encontrar en YouTube, simplemente tienen que poner Marfe y el título de la canción, que es Sentirte Mía. ¿Cuánto tiempo lleva formando este grupo? Bueno, el dúo en sí, una carrera como solista, es una trayectoria muy larga de los dos, Fernando como compositor, escritor y yo como intérprete. Y el dúo en sí estamos de 1 año y medio más o menos y es nuestra primera vez como dúo visitando Nueva York y Estados Unidos. Un saludo para toda nuestra gente, como dije, y muy agradecidos por todo. ¿Algunos planes más que tengan, futuros planes que nos puedan explicar? Oh, sí, estamos ya culminando nuestra segunda producción musical, un tema muy hermoso que queremos hacer el lanzamiento del Día de la Madre, titula Estar con ella. Es un tema que habla del sentimiento que sentimos a ella, un tema universal, tanto como para nuestras madres, para nuestras esposas, para nuestras novias, para nuestras hijas. Es un tema que abarca todo el contenido de lo que queremos expresarle a una mujer. Muy interesante. ¿Qué nos puedes explicar cómo ha sido el transcurso del viaje aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el público ecuatoriano y el público hispano de aquí? Bueno, en todo lado que hemos ido, nos han abierto las puertas. Como dije, en Ecuador igual estuvimos en nuestra gira de medios por la ciudad de Cuenca, estuvimos en Latacunga, en Guayaquil, y hemos visto la acogida. Yo creo que el material que uno presenta es lo más importante, entonces la gente ve la calidad del material y creo que eso es nuestra carta de presentación en todo lado que vayamos. Aquí tenemos, gracias a Dios, a nuestra gente que está pendiente siempre de los proyectos que los latinos hacemos. Somos unidos, creo que no hay diferencia de países, no hay fronteras, y eso es lo que a nosotros nos aventaja como gente, como latinos, como gente habla hispana. Como ustedes sabrán, nuestro programa se llama Family Misterio. Siempre que le preguntamos, cuando hacemos la entrevista, hacemos esta pregunta. ¿Algún misterio en tu vida? Bueno, yo creo que todos los seres humanos encerramos un pequeño misterio en la vida, ¿no? Yo creo que el misterio que hay en mi vida es pretender amar a todo el mundo.
y lo expreso de la manera que tú ves, escribiendo y cantando. Ahora dinos tu misterio. Bueno, mi misterio, ¿qué le diré? Mi misterio es mi pasión a la música, eso es mi misterio. Mi pasión a la música, mi pasión al arte, lo que hacemos. Expresar el sentimiento que tenemos y creo que, bueno, un misterio a voces, a gritos, sería. Ustedes son como un ejemplo para la juventud, tanto hispana como ecuatoriana. Yo como ecuatoriana me siento muy orgullosa de ustedes. ¿Qué consejo le dan a esos jóvenes nuevos que vienen por ahí, tanto en la música como en lo del arte, como el arte? ¿Qué consejo tú le das? Un consejo concreto que ha funcionado mucho en nuestra carrera, en mi vida particularmente, es no dejar de soñar. Ir directamente, avanzar sin fronteras a ir conseguir lo que queremos, a lo que queremos llegar. Con constancia y humildad uno puede llegar a hacer lo que uno desea. ¿Tu consejo? Mi consejo es la perseverancia, la humildad, como dijo mi compañero Fernando, y creo que estar siempre pendientes de ¿cómo se dice? Perseverantes de, y no sé qué más podría decir. Un consejo de seguir luchando en la vida, porque la vida no es fácil. Ahora mismo que estamos aquí en la ciudad, hemos estado muy, muy atareados y incluso sin a veces comer. Creo que eso es el vivir, el sufrir, el sacrificio y para lograr cosas grandes. Sí, también es importante prepararse para una carrera. Me imagino que ustedes vienen preparándose, el estudio. Okay. Para las fans y esos productores que quieren llegar a ustedes con las contrataciones, ¿a dónde los pueden ubicar? Bueno, nuestro fanpage como Marfe Oficial Music, nuestro Twitter como Marfe Oficial y a nuestro canal de YouTube que nos pueden visitar como Marfe Oficial Music. También nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico fernandocrespomusic@yahoo.com o a un número aquí en la ciudad de Nueva York, 917-560-7244, y para Ecuador, 0991-427-191. Pues muchas gracias, ya todos están informados cómo ustedes pueden conseguir la información de estos grandes cantantes. Quisiera que les manden un saludo al público de Fama y Misterio. Un cordial saludo a ese lindo público latino de Fama y Misterio. Un abrazo enorme para toda nuestra gente que sigue Fama y Misterio. Gracias y muchas bendiciones para todos. Ahora chicos, ¿se nos pueden regalar un poquito a capela del tema que están promocionando? Claro que sí. Que esa deseosa de calmar sucede intensa de amar y de tocar un arco iris con sus manos. Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor y está formando un paraíso diferente. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Felicidades! Me encantó. Ya saben, público, donde pueden contactar a este dúo. También aquí en Nueva York pueden contactar a Mildred. Aquí tenemos la información, ya tienen toda la información. Por favor, chicos, muchas gracias por la entrevista. Les deseamos toda la suerte y que en Premios Unidad se lleven todos esos premios. Gracias. Para Fami Misterio, María Marrero. Y el dúo Marfe. Déjame sentir el rojo suave de tus labios. Déjame sentir el roce tierno de tus manos. Hoy quiero besar cada pliegue de tu cuerpo. Quiero descubrir junto a ti aquella mujer. Déjame sentir en la ternura de tu cuerpo. Deja que mis manos guíen cada movimiento. Hoy quiero sentirte mía y calmar el miedo de aquí.
deliciosa de calmar, su sed intensa de amar y de tocar un arco iris con sus manos. Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor y está formando un paraíso diferente. Solo de sentir el rojo suave de tus labios, déjame sentir el roce tierno de tus manos. Hoy quiero besar cada pliegue de tu cuerpo y quiero descubrir junto a ti aquella mujer. Déjame sentir la ternura de tu cuerpo, deja que mis manos guíen cada movimiento. Hoy quiero sentirte mía y calmar el miedo de aquella pequeña niña. Está deseosa de calmar su sed intensa de amar y de tocar un arco iris con sus manos. Con sus manos. Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor y está formando un paraíso diferente. De calmar su sed intensa de amar y de tocar un arco iris con sus manos. Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor y está formando un paraíso.